Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Diego Montesoca, para los que no me conocen. Y como pudieron ver en el título de la miniatura de este video, vamos a estar presentando a unas personas que van a estar en compañía de nosotros para restaurar el bochito clásico. Y pues bueno, básicamente en este video vamos a estar explicando un poquito quiénes son las personas que se incorporan. Por ahí me están contactando también otras más. Pero pues bueno, hasta que se haga oficial, pues se va a estar haciendo otros videos. Pues miren, amigos, aquí tenemos el bochito 66. Como pueden darse cuenta, ya estamos pues en otro lugar. Actualmente pues el coche ya está pues en las torres, donde se va a trabajar y se va a realizar toda la restauración de este vehículo. Ya le quitamos por aquí pues todo lo que tenía adentro. Pero antes, pues bueno, en este video les voy a tratar de explicar un poquito lo que vamos a hacer y lo que pues vamos a comenzar a realizar con este vehículo. Pues bueno, amigos, aquí tienen al nuevo integrante de nuestro equipo de trabajo. Como pueden darse cuenta, pues bueno, primero inició siendo un seguidor y posteriormente se pasó a nuestras redes sociales, nos mandó mensaje. Es una persona extranjera, quiso venir pues a visitarnos y a conocer el nuevo proyecto, y pues bueno, actualmente ya forma parte de nuestro equipo de trabajo. Pero antes, señor, quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó para poder formar parte de nuestro equipo de trabajo? Estoy muy contento de incorporarme a su equipo, que hizo lo posible por mantener este proyecto arriba en este club de carros antiguos de Morelia, que lo subieron de ser un carro que no servía a un carro que quedó en sus primeras líneas. Eso para mí es un trofeo, saber personas como ustedes que luchan por tener y hacer algo en la vida muy bueno. Yo soy una persona soñadora igual que ustedes, y por eso me incorporo para tener y participar y tomar parte en este segundo proyecto que tienen aquí, que voy a hacer lo posible para que ustedes nos sigan y sigan apoyando a estas hermosas gentes que son muy luchadoras. Papá, tengo una pregunta a ti. Igual me gustaría que le dijeras algo aquí al señor, más o menos pues unas palabras para que pues se vaya también contento y pues siga aquí formando parte pues de todo nuestro equipo. Primeramente, bienvenido. Gracias. Bienvenido a nuestro equipo de años de lucha y de esfuerzo que hemos tenido, que al principio es muy, muy complicado, que no nos creen, o la gente pues se basa mucho en herramientas, en aparatos que a lo mejor nosotros no los teníamos. Ahorita ya vamos con un perfeccionamiento de más maquinaria, otros lugares donde ya podemos trabajar mejor, y pues bienvenido. Gracias. Muy buenas personas que vienen a este proyecto, y que pues ahora sí que todo aquel que quiera venir con nosotros se acerque, pero pues en este proyecto vamos juntos, vamos de la mano y vamos a tratar de hacerlo mejor. Sí, aquí la idea es hacerlo mejor, y pues mucho éxito para todos y cada uno de ustedes. De antemano quiero felicitarlos por su buena intención y su buena manera de trabajar. Estoy con ustedes y los voy a apoyar siempre. Gracias, gracias. Pues bueno, amigos, vamos ahorita pues a continuar con el video. Y pues bueno, amigos, aquí venimos con el jefe. Venimos terminando de comprar por ahí unas cositas que nos hacían falta para el bochito clásico. Vamos a ir a comprar por ahí una herramienta que nos hace falta también, para cortar por ahí unas cosas de lámina. Y pues bueno, ahorita que estemos ahí en la tienda, pues ya les grabamos. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí en la tienda. Estamos viendo prácticamente toda la herramienta
y cuando llego aquí, la verdad me dan muchas ganas de comprar de todo en general. Ya por ahí el jefe ya está checando. Y pues básicamente vamos ahorita a escoger lo que nos vamos a llevar para continuar con el proyecto del 66. Pues bien, amigos, ya compramos una lijadora Craftsman y una maquita. Quedamos con el jefe. Y pues nada más para seguirle con el proyecto del clásico. Y pues bueno, amigos, como pueden darse cuenta, tenemos ya el escape pues nuevo del Bochito 66. El día de hoy compramos esta rejilla que es la del gasómetro, que va en el tablero. Igual va en esta parte. Y pues bueno, están las puntas nuevas, todo el escape nuevo. Compramos los cuatro rines, obviamente, pues de los años 60, que son los de 5 birlos. Y pues ya en unos próximos videos vamos a estar lijándolos, quitándole estas llantas que pues no sirven, y a pintarlos. Tenemos que comprarle también las grapas que van aquí para el tapón. Y pues bueno, esto fue básicamente lo que hemos comprado ahorita actualmente para el Bochito 66. Y en los próximos videos pues vamos a estar pues continuando con el proyecto. Así que básicamente pues es quitarle todo el óxido, cambiar por ahí unas cosas que hacen falta y pues avanzar con el proyecto. Y pues bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Estoy grabándolo un sábado. Ya se terminó este video. Y pues bueno, es sábado en la mañana. No hay nada que hacer en cuestión de escuela porque tenemos vacaciones. Así que se viene ahora sí que comenzar con el proyecto, con el Bocho 66. Se viene ahora sí darle con todo. Y pues bueno, básicamente para que esperen los próximos videos, que van a estar muy muy buenos. No les voy a dar mucho spoiler, pero vamos a comenzar algo referente a pues la parte del carro. Así que pues bueno, amigos, espero que estén muy bien. Recuerden que me apoyan mucho si dejan su like, si comparten el video, si comentan. Igual voy a estar viendo los comentarios y la persona que le atine de qué color va a ser este coche, le voy a transferir 100 pesos. Así que pues bueno, nos vemos, amigos. Se cuidan y estén pendientes a los próximos videos.